Bueno, la charla de hoy fue de inteligencia artificial. La idea era dar un pantallazo a los chicos de las distintas aplicaciones, de distintos campos en los que se está aplicando inteligencia artificial hoy y a lo que se espera a futuro llegue esta ciencia. Y desde medicina, periodismo, química, hasta digamos, todo lo que sea análisis de datos, llega hasta el deporte. Mejores tiros, mejor ubicación, trayectorias. La idea es, inteligencia artificial tiene una gran carga de datos y ese análisis también hace a lo que va a ser las distintas aplicaciones a futuro. Hoy la charla tuve más inquietudes en cuanto a la parte técnica, porque había muchos estudiantes de ingeniería en sistemas que querían hablar de redes neuronales, que es una rama de la inteligencia artificial, sobre todo en la parte de aprendizaje automático. Los chicos se engancharon por ese lado, pero bueno, falta, los tengo que esperar en clase cuando los tengo que cursar. La invitación surgió de la parte de extensión. Inteligencia artificial es un tema que últimamente está bastante en auge en diarios, revistas, todos tocan en un tema de robótica o inteligencia artificial. UTN tiene una cátedra donde soy docente junto con otra ingeniera, la ingeniera Micaela Mulazano, y entre las dos, bueno, ofrecemos todo lo que es conocimiento de inteligencia artificial.